seguimos en esta mañana en Gente con Voz con nuestro siguiente invitado. Se trata de César Ariza, ex candidato al Consejo por el Partido Alianza Verde y pues actual concejal del municipio. Bueno, César, bienvenido a Gente con Voz, primero que todo. Muchas gracias, Ojei, por la invitación. Bueno, muy contento, César, de estar aquí esta mañana del miércoles. Muy bien, César. Primero que todo, usted, hagamos un recuento de lo que ha pasado con usted, César. Pues lleva muchos años en el tema de la política, con el Partido Alianza Verde, y estaba esperando también, como precandidato por el partido, pues tener el aval de su partido, no se dio. Igual estaba como precandidato, como candidato al consejo, pues las cosas también cambiaron en los últimos días y en las últimas horas, pues tomó la decisión de apoyar a John Jairo Gómez Aguirre. Entonces queremos que sea usted quien en nuestro programa pues nos cuente y le cuente a los televidentes qué ha pasado con César Ariza. Bueno, un cordial saludo a todos los tulueños, a todas las tulueñas, muchas gracias, Jorge, por la invitación, un feliz día para todos. Pues muy contento por la invitación, Sujei, de verdad que es un programa que es muy bueno. Te quería felicitar también por la gran acogida que ha tenido el programa acá en Teluro. Teluro también siempre con buena participación en la mañana, dándole buenas noticias a los tulueños y a los tulueños. Bueno, yo llevo en el Partido Verde 11 años, 11 años desde que empezó la ola Mocus. Estuve trabajando las últimas veces pues, con Sergio Fajardo a la presidencia. En la Ola Verde trabajamos con Mocus y con Sergio Fajardo, que era la fórmula vicepresidencial, que tuvo un accidente, él iba en bicicleta entrenando y no pude como asumir ese reto y no pude acompañar a Mocus en esa recta final. Y he sido concejal dos veces consecutivos acá en el municipio de Tuluá por el Partido Verde. Estuve trabajando en la campaña de jóvenes. Trabajamos duro la campaña del Senado de Antanas Mocus. Bueno, siempre he estado por esa línea de la educación. Soy educador, soy empresario. Tengo una institución con mi familia que se llama Dicenter. Son tres sedes, Cali, Buga y Tuluá. Y en eso, de eso vivo. No vivo de la política, yo soy un empresario, y sino que hago política porque me gusta, porque me parece que es la forma como uno le puede llegar a la gente, aprende mucho uno de la condición humana. Yo pienso que lo que es la política, ser cura, pastor, psicólogo, psiquiatra, les permite a uno realmente como conocer mucho la condición humana. He aprendido mucho de la política. Yo soy ingeniero de sistemas. Y tengo una maestría en administración, soy más administrador pues que ingeniero. Pero yo pienso que hoy tengo 42 años y a mis 42 años creo que la mayor experiencia, el mayor conocimiento la he adquirido es en la política, más que como empresario o como ingeniero. Claro, ¿usted esperaba que con todo eso que nos ha contado y ese trasegar con el Partido Alianza Verde fuera el candidato oficial por el Partido Verde? ¿Qué pasó? Sí, claro, pues siempre me postulé es la segunda vez que me postulaba como candidato a la alcaldía. La primera vez, no sé qué fue lo que pasó, aquí llegó una persona y pues no quiero como dar nombres para entrar en polémica ni generar malestar. Sí, en la pasada contienda hubo otro candidato. Eso. Y, pero bueno, entonces, digámoslo así, en mi experiencia yo dejé eso así. Digo, bueno, pues así es la vida, así son las cosas. Pero esta vez ya las cosas eran muy diferentes, porque pues yo había gerenciado la campaña de Sergio Fajardo, había coordinado la campaña anticorrupción en Tuluá. Había estado en Jamundí con Angélica Lozano, repartiendo publicidad, estuve en Cali varias veces con el equipo de la campaña anticorrupción, coordiné el grupo acá en Tuluá, en el centro del Valle, se hizo una inversión, bueno, en fin, trabajé muy duro la campaña anticorrupción porque era verde, porque realmente el Partido Verde el que la tenía que sacar adelante. Y por convicción. Y por claro, por convicción, porque pues como partidario de esas buenas prácticas, pues me uní a la causa. Y fuimos de los poquitos políticos que nos unimos acá en Tuluá. O sea, yo realmente vi a John Jairo Gómez Aguirre
trabajando frente a ese tema y a César Ariza. Ya, y pues la gente del Polo, ¿no? La gente del Polo, pues que aquí obviamente trabajaron muy duro la campaña anticorrupción, se echaron la campaña al hombro en ese tiempo. Debido a todo eso, a todas las prácticas del trabajo que yo he hecho en el Consejo como concejal del Partido Verde, porque no es simple, o sea, yo no solamente he hecho el trabajo como concejal, sino que yo sí he hecho el trabajo como concejal del Partido Verde. Y el concejal del Partido Verde es una, se caracteriza no simplemente por estar en el escritorio y aprobar el proyecto y estar pendiente de lo que pase dentro de la administración municipal, sino que también es un actor que juega con la educación, que participa en actos culturales, que participa con la cultura ciudadana, que da ejemplo de la ética, la moral. Y yo creo que durante todos estos años que he estado como concejal, yo he hecho bien la tarea. O sea, ¿ha sido un militante de tiempo completo? He sido un militante y he hecho la tarea como lo tiene que hacer un concejal. Entonces, debido a todo eso, yo presento mi hoja de vida. Aquí vienen varios senadores, vienen congresistas, recibo videos desde Bogotá contando con su apoyo, contando todo el respaldo que tenía. Y el día 8 días antes del 27 de julio, eso viene siendo más o menos como el 19 de julio, viernes 19, viernes 20, algo así. Recibo la trágica noticia, pues, por WhatsApp que había perdido las elecciones en Bogotá y que el aval se lo iban a dar a otro candidato. Entonces se comienza a dar cuenta mucha gente y me comienzan a llegar fotos diciendo, pero mira, al candidato que le dieron el aval ni siquiera es del Partido Verde, sus jefes son del Partido Liberal. Entonces es un momento en que tú entras en shock. Y que no sabes qué hacer, ¿sí? O sea, dio duro, digamos. Sí, o sea, me dio durísimo. Me dio durísimo porque yo realmente venía haciendo un trabajo de participación ciudadana, venía haciendo un trabajo con las diferentes comunidades y que por ende, y yo lo digo y lo dije y lo digo hoy, lo puedo decir mirando tranquilamente a cada uno de los tulueños y a las tulueñas. Yo hice el trabajo, yo trabajé como candidato, como precandidato a la alcaldía por el Partido Verde y yo sé que hice muy buena labor y que mi hoja de vida es intachable para ocupar el cargo del primer burgomaestre. O sea, yo podría haber desempeñado ese cargo y ocupado el aval del Partido Verde sin ningún problema. Digamos que se está decepcionado en este momento de su partido, César. Sí, claro, totalmente, porque es que, mira, cuando a mí me dicen eso, yo me voy, yo comienzo a hacer las llamadas a Bogotá, a los amigos míos, a los senadores, a los congresistas, y les preguntaba qué pasaba, y me dijo, no, César, no. O sea, la votación quedó 10-11, o sea, 10 que fueron casi todos los senadores y los congresistas. O sea, el Partido Verde en Bogotá está dividido de dos formas. Una son los senadores y los congresistas, que son los que le dan la vida electoral al partido, y la otra, los fundadores, sí, que es el señor Carlos Ramón González, otra cantidad de personas, y ellos son como los es como un secretariado que maneja, pues, el partido. Entonces, entre esos dos cuerpos del Partido Verde se saca las hojas de vida y se vota. Entonces, cuando a mí me contaron que había salido 10-11 la votación, yo dije, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que van a votar por un candidato que no ha construido dentro del Partido Verde, que no lleva las banderas del Partido Verde? Y ustedes pueden revisar, es que uno puede revisar la historia de las personas y uno como actor político, pues uno está a esa exposición de que la gente le revise su perfil de Facebook, revise su perfil de Instagram, sus redes sociales,
que es lo que hoy en día pues como que muestra la historia por lo menos de los últimos 5 años. Y en los últimos 5 años pues usted no lo ve pues haciendo nada que tenga que ver con el Partido Verde, nada, absolutamente nada, ni sus prácticas, ni sus costumbres, ni nada. Entonces, para mí eso fue pues algo muy, muy doloroso por parte del partido. Pienso que es nefasto, es algo que es llegar a las viejas prácticas politiqueras donde vamos a escoger por escoger, ¿ya? Que fue lo que realmente pasó. Pero César, usted de todas maneras le ofrecieron lo del consejo y usted lo aceptó. Sí, claro, yo lo acepté en ese momento porque yo dije, bueno, yo no puedo desaparecer del escenario. Del escenario. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo el otro año yo no puedo ocupar un cargo público. Uh-huh. Yo estoy inhabilitado. Uh-huh. Yo estoy inhabilitado por un año. O sea, todos los concejales que salimos con la nueva ley que salió ahorita en febrero, que causó mucha conmoción, sí, que también decían de que los concejales que no podían participar a la alcaldía, pero bueno, había como un vacío, pero ese bajo esa ley sí se dijo, bueno, ustedes sí pueden participar a la alcaldía, pero ustedes no pueden ocupar cargos públicos dentro de su mismo municipio, okay, el próximo año, por un año. Entonces yo dije, yo no puedo perder vigencia. Yo tengo que participar y tampoco puedo dejar, pues esta persona no representa el Partido Verde. Pues realmente todo el mundo sabe y su hey no es un misterio, ni quiero, digámoslo así, pasar por egos personales, pero todo el mundo referencia a César Ariza con el Partido Verde. Claro, pero entonces, ¿qué pasó? Si usted quería seguir tomando las banderas, así fuera como concejal. Como concejal. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a decir? No, yo más bien... Claro, después... La semana pasada comencé a hablar con varios congresistas y con varios amigos del Ejecutivo Nacional y me dijeron realmente qué es lo que había pasado. O sea, cómo es que se había hecho pues esa votación, que la adelantaron, que no era que era un lunes y la adelantaron un viernes, que aprovecharon que varios congresistas no estaban, que fue un manejo pues oscuro dentro de las cosas que no se hacen dentro del Partido Verde, simplemente para dejarme a mí fuera de la carrera porque una persona de Cali lo había pedido así. Ajá. ¿Ya? Entonces hay un candidato en Cali y hace un canje, mire, apóyeme a mí aquí y demos el aval por acá y todo eso. O sea, se comenzaron a hacer como unas triquiñuelas dentro del Partido Verde. No es en contra de César Ariza, no es, porque yo sí tengo que ser sincero y tengo que ser respetuoso con el partido. O sea, el partido no tiene nada en contra de César Ariza, porque sí, yo no puedo decir lo que no es. Yo lo que argumento es de que no es la forma para entregar un aval. Realmente no fue ni por hoja de vida, realmente no fue ni por trayectoria, fue favorecer a una persona que no tiene nada que ver con Tuluá, que es un candidato en Cali, ya, para que esa persona reciba unos apoyos en cambio de que entreguen un aval en Tuluá. Okay. ¿Sí? Entonces, fue algo así. No me voy a poner a dar nombre ni nada, sí, de eso, sí. Porque bueno, mira, yo lo que menos quiero. ¿Usted qué dijo? No, entonces yo con todo esto de antecedente yo no quiero seguir en el consejo. ¿Cómo fue? Entonces, pero permíteme, yo quiero terminar ahí. Entonces, yo no quiero poner a dar nombres ni a desprestigiar al candidato que está en Cali, ni a decir realmente todo lo que está pasando, porque para mí eso es corrupción, eso es corrupción. Y él está en su campaña, ¿sí? Ni tengo nada en contra del candidato a Cantuluá, me parece que es un buen muchacho, pero a mí no me representa. Entonces, por eso quiero ser como lo más dócil posible, lo más tranquilo y tomar esa entrevista con mucha tranquilidad y reflejarle eso a los tuluños, porque César Ariza es eso. Claro. Sí, yo no quiero entrar aquí ni en polémica, ni entrar a golpear a nadie, ni a desprestigiar a nadie, no. Quiero explicar la información que yo tengo, la que a mí me lo dieron, que fueron senadores, representantes a la Cámara, concejales, ¿sí? Porque ahí estuvo un concejal en ese momento y gracias a ellos fue que yo pude recibir toda la información. Okay. Yo la semana pasada comenzó a recibir una cantidad de información y yo la transmito al grupo.
Yo la transmito a mi equipo de trabajo, porque es que César Ariza, pues César Ariza, sí, soy yo, pero César Ariza es un proyecto político. Es como John Jairo Gómez Aguirre. John Jairo Gómez Aguirre hoy ya no es solamente el señor que fue planeación, director de planeación y secretario de gobierno. John Jairo Gómez Aguirre ya no es, es solamente él, es un proyecto político donde hay miles y miles de personas detrás de él. Ajá. Entonces, él, para tomar una decisión hoy en día, pues él tiene que consultarlo por lo mínimo a un grupo de 20, de 30 personas, los más cercanos para hacer, digámoslo así, algún acuerdo. Entonces, al momento de que se comienza, y de eso se filtró todo dentro del Partido Verde, todos los candidatos al Consejo, no sé, ayer hubo una rueda de prensa y no había, habían como uno o dos candidatos al Consejo. ¿Dónde están los candidatos al Consejo que están apoyando al candidato a la alcaldía? Y usted quedó como en el ojo del huracán después de eso, ¿no? Sí. Y yo no me lo esperaba, pero me lo esperaba. Es decir, o sea, yo no me esperaba que de pronto a mí me quisieran obligar a votar por un candidato a la alcaldía. O sea, yo pienso, yo tengo derechos fundamentales como ciudadano. Primero el ser elegido, me lo vulneraron. Y ahora el de elegir, y me lo quieren vulnerar. O sea, me quieren decir, quieren dar a entender, o sea, esa campaña quiere darle a entender a los tulueños que por él hay que votar obligado. ¿Sí? O sea, yo pienso que uno vota por una persona que tiene unos ideales, que tiene unas ideas, que tiene un proyecto, que es capaz de salir a andar la ciudad, que tiene la capacidad de aglutinar. Pero yo la semana pasada, cuando renuncié al consejo, y pues para redondear este cuento, yo renuncié como candidatura al consejo, porque es que ya mi grupo no daba más y me decía, no, venga, nosotros no vamos a seguir en el Partido Verde. ¿Y lo apoyaron? ¿Se fueron con usted? Y entonces, ¿qué hacemos? No, renuncie a esa candidatura, pero vamos a debilitar la lista, y no nos han debilitado a nosotros. Y de hecho eso fue como el comentario también que surgió de la rueda de prensa, sí, que se debilitó el partido. O sea, yo cuando, si yo me hubiera dado cuenta a Suhey esa misma noche, realmente cómo han sido las cosas, pues, pero a la semana comencé a llegar llamadas de Bogotá, mensajes, WhatsApp, comuníquese con fulano, comuníquese con sutano, haga una tutela, haga una cosa, haga la otra. Mire, donde yo quisiera colocarme a desprestigiar una campaña, créalo que yo lo haría, pero no es mi forma de hacer las cosas. No, yo nunca voy a llegar a un medio de comunicación a ponerme a hablar mal de nadie. Entonces, ¿yo qué hice? Renuncié. Dile, para evitar problemas, yo no comulgo, no me siento identificado, me declaro en disidencia, me voy para otro lado, voy a escoger la mejor hoja de vida, y me demoré mucho tiempo escogiendo. Es que de hoy, ¿qué día es? Hoy es miércoles 13, 14, 14. Ayer fue 13, las inscripciones fueron el 27, o sea, pues, ¿cómo van a decir que fue premeditado? Mire, todo el tiempo que ha pasado para yo realmente tomarme la tarea de estudiar, porque es que Suhey, uno tiene que ser responsable frente a la ciudad. Uh-huh. Es que hoy en día yo tengo la posibilidad de llevar por lo menos un mensaje a los tulueños y de tener algo de credibilidad, y que muchas de las personas me escriben en las redes sociales, me llaman, me paran en las esquinas, actores políticos, y yo sé que de lo que yo acabé de hacer ayer, muchos actores políticos van a tomar decisiones. César, una pregunta es en este momento para aclararle a los televidentes también, a los televidentes y a sus seguidores, es, ¿usted está o no está en doble militancia? Porque al usted seguir siendo concejal del Partido Verde, porque sigue siendo concejal, o sea, usted no renunció al partido, sino a la candidatura. A la candidatura. Pero entonces usted sigue siendo del Partido Verde, pero está apoyando a John Jairo Gómez, ¿no tiene ahí una doble militancia, que es como lo que han querido dar a conocer? Yo a mi juicio y con lo que nosotros hemos hablado y con los abogados y con varios senadores del Partido Verde y gente del Partido Verde, yo no estoy incurriendo en doble militancia. Primero, si alguien incurrió en doble militancia, fue la Dirección Nacional, por escoger una persona que es del Partido Liberal y no del Partido Verde. Okay. Partamos desde ahí. Okay.
O sea, yo no estoy en doble, si vamos a hablar de doble militancia, si vamos a hablar de doble militancia, al señor que le hicieron, al candidato que le hicieron el favor en Cali, él no apoyó a Sergio Fajardo en primera vuelta. Él apoyó a Petro, siendo senador del Partido Verde. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de doble militancia, a ese señor, ese candidato en Cali, decidió dar el aval en otro lado, ¿sí? Y no a César Ariza, por ser fajardista, que porque soy de Sergio Fajardo. Entonces, ¿en dónde está la doble militancia? O sea, me van a aplicar doble militancia cuando me están enseñando desde Bogotá a hacer las cosas así. Entonces, y yo también tengo mis derechos. Yo tengo el derecho de ser elegido, de elegir y de ser elegido. Es un derecho que yo tengo. Yo tengo derecho. Ah, otra cosa es que yo esté como candidato. Por eso renuncié como candidato al consejo. Bueno, sí, yo sigo como candidato al consejo. Ahí sí le dicen que es doble militancia. Es doble militancia. Y me trae a mí un problema futuro ni el tremendo. Ah. Ahora, ¿cómo es posible que la semana pasada me reúnan a mí 8 candidatos al Consejo del Partido Verde y me digan, César, díganos usted para dónde va, para donde usted diga, nosotros vamos? Y hoy en día, mire la rueda de prensa de ayer, ¿cuántos candidatos al Consejo del Partido Verde había? No había ni 5, como 3 o 2, y ténganlo por seguro que esos 3 o 2 fueron por miedo. Por convicción, ¿cuánto habían por convicción? Y ese es el problema. O sea, si van a hacer una rueda de prensa y van a traer gente de Cali, de Bogotá, de Estados Unidos, de Hungría, de Alemania, de las Naciones Unidas, para que César Ariza apoye a un candidato obligado, porque no tiene ideas, porque no tiene argumentos, porque no tiene hoja de vida, porque no tiene experiencia. Y que yo, por ser concejal del partido, tenga que apoyarlo, pues me declaro en disidencia. Yo apoyo. Es que mire, yo he dejado atrás, desde el momento que a mí me usurparon mi oportunidad de ser alcalde de la ciudad, yo dejé todos mis egos atrás, con un dolor, con una desesperanza terrible. Yo dejé todos mis egos atrás y mis intereses personales. Y yo dije, aquí lo que está en juego es la ciudad. Aquí lo que importa en este momento es quién va a ser el primer mandatario. Venga, si era el candidato del Partido Verde, obviamente que hubiera sido él. O sea, si a mí me hubiera pasado lo que hubiera pasado y el candidato del Partido Verde tiene esa connotación, tiene esas características que le permita dirigir la ciudad, dirigirla de una forma correcta, con experiencia, con sus ideales, con un buen programa de gobierno, tiene que ser él. Claro. ¿Sí? Pero de todos los candidatos que yo vi, a mí el que mejor tiene su hoja de vida, el que mejor tiene su programa de gobierno, el que más estructurado está, el que tiene mayor la experiencia, esa humildad que tiene para recibir a los tulueños, para recibir la ciudad como primer mandatario, para mí es John Jairo Gómez Aguirre. Okay. Y que quede eso bien grabado. Entonces, se nos está terminando el tiempo con usted. Bueno, yo, así muy brevemente, porque ya nos queda un minutico. Es ya, ¿cómo queda entonces César Ariza con respecto al partido? ¿Se siente usted en el ojo del huracán o sencillamente? No. Ellos me tendrán que llamar a descargos y si usted me regala copia de este programa, yo los llevo. Aquí lo dije todo, o sea, a mí no me pueden obligar, ¿sí? Cuando a mí me hicieron a un lado, ¿sí? Y yo renuncié como candidato al consejo porque realmente yo no quiero que me apliquen doble militancia. ¿Sí? Ah, que soy concejal del Partido Verde, que entregue la credencial. Es que a mí me eligieron más de 1000 tulueños. O sea, yo le tengo que responder por mi trabajo a esos tulueños y mi trabajo va a ser el 31 de diciembre. Eso ya faltan unos mesecitos. Ya en Nestico estamos cantando villancicos y sí, ya se acabó. Y celebrando el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Niños, y ya se acabó esto. Y el otro año se viene otra página política. ¿Y usted sigue más adelante? Claro, claro que sí. Estamos construyendo un partido
glorioso, un partido magnífico, en la cabeza de Sergio Fajardo, que se llama Compromiso Ciudadano. Es un partido que precisamente no hace ese tipo de cosas, no obliga a nadie a votar por nadie. Es un partido donde se respetan los ideales, la forma de pensar, la trayectoria, cosa que no se está respetando aquí en el Partido Verde. Bueno, César, muchas gracias, se nos terminó el tiempo. Gracias por esa amplia ilustración de lo que pasó con usted y de lo que pasó con respecto a su posición y lo que pasa con respecto a su posición con el Partido Alianza Verde. Igual, como dice, por ahí seguiremos informando. Sí, claro. Y gracias por estar aquí con nosotros, Gente con Voz. Sí, muchas gracias, güey. Y no le olvide, hay que votar por John Jairo Gómez Aguirre, de la Gente para la Gente, la mejor opción que tiene Tuluá. Muchas gracias a César Ariza por acompañarme. Yo soy Sofía Patiño, les digo muchas gracias. Sigan en la mejor sintonía de CNC Televisión Producciones y a la 1 de la tarde, no olviden, CNC Noticias.